días, Piti. Buenos días. Nos acabamos de despertar. No, llevamos muchas horas Sí, se despiertos. te vienen los ojos también. Maggie, sí. Maggie ya está más espabilada. Pues nada, aquí preparamos el desayuno y nos vamos de excursión. Y hoy nos vamos a ir hasta... Bombay, ¿cómo se llama? Bubuy. Voy, voy, voy. I'm looking for a good ¿Cómo time. es? Bimbodí. No voy a bailar esta canción que estás cantando, ¿eh? Si es Hombre, lo que pretendes, no la voy a bailar. amanece con mucho sol, pero con mucho frío, Pitis. Y vamos hasta Bimbodí a pasear. ¿Cómo? Bimbodí. Eso. Porque tenemos que ir a comprar Que los hemos dejado. unas cositas que nos hemos dejado. Y ya está. Y vamos a desayunar. Pues sí, porque hay hambre. Maggie y Bruno aquí. Hola, Bruno. Y hola, Pitis. Mirar, Pitis, el frío que está haciendo, que a la que no da el sol, fijaros cómo está el camino. Piti. Y el ruidito. ASRM, ¿es esto? ¿Cómo se llama? ASMR. ASMR o ASR. Vamos a hacer, calla. A Mira, la yo sí Maggie que también le como. gusta, Porque se yo la sé. come. Maggie, ¿quieres agüita? ¿Sí? ¿Os Ven, da que te doy igual? agüita. La verdad es que llevamos poco caminando, pero como ella no para corriendo arriba y Ah, abajo. esto es la gran sed que tenía. Están como una cabra los dos. Una más que el otro, pero vamos. Venga. Y así todo el camino. Si nosotros hacemos 20, ellos hacen 80. No lo sé. Hala, adiós. Mira, llámalos, llámalos. Mira. Ya. Veréis cómo vienen, Pitis. No lo sé, ya vienen. Zipizape, ¿os acordáis de Zipizape? Que uno era moreno Pero y el el otro otro rubio. pelirrojo. Pues aquí están, Zipizape. Ya no sé. ¿Qué? ¿Ya? ¿Ya ¿Pode pasó? ¿Podemos seguir o no? Ay, mami, mami, ¿qué te ha pasado, cielo? Vale, vamos. Venga, vámonos. Pues dale, Pitis. Ya hemos llegado. Bimbodí Poblet. Vamos a darnos ahora una vueltecita por dentro. A ver qué tal os enseñamos. Y vamos a buscar una farmacia. Sí, porque Bruno se ha hecho daño. Brunete se ha hecho daño corriendo por ahí. Ha dado dos vueltas de campana. Haciendo la cabra. Y se ha hecho una Se ha hecho herida. la heridita aquí. Mira. Bueno, aquí al lado. Pero ni se queja ni nada, ¿eh? O sea, ni se ha quejado ni nada, pero hay que Nada, hay que desinfectarlo. desinfectarlo. Y Pues ya. nada, vamos a ir a la farmacia y a darme una vuelta por el pueblecito. Lo que tiene ir con niños. Sí. Vamos Claro. a comprar Topioni para ya dejarlo en la furgo y suero. Que estáis cansados. Un poquito cansados. Prometido es deuda. No sé si fue en el anterior blog, Sí, fue en el en el anterior blog, anterior. que... Que Sergio está esperando. Sí, Coral. Te vas a reír. Os vais a reír. A ver, yo dije, si queréis que yo os enseñe lo que llevo en mi mochila de montaña, decirlo. Y bueno, en comentarios, pues nos dijeron que sí. Y nada, os voy a enseñar mi mochila. Bueno, antes de todo,
os voy a enseñar la mochila. Es una mochila de mierdecilla, así de claro. Pero ahora os cuento. Tengo otra mochila mucho mejor, pero es que me es muy cómoda. ¿Y sabéis qué pasa? Que como está muy viejecita, porque tiene ya varios años, pues le tengo cariño. Y ya os digo, podría coger la otra, que es mucho mejor, pero a mí, pues le tengo cariño. Es de, hay de Mercadona, iba a decir. Ya se ha confundido de canal, Pitis. De Decathlon, ¿vale? Como podéis ver, la he metido en la lavadora, ya está esto, está gastado. Pero ya os digo, es que creo que me gusta, le tengo tanto cariño y me gusta tanto desde que está así viejecita, ¿no? Porque demuestra que tiene historia. Aquí tengo una chapa de Greenpeace y nada, la mochila es esta. Vamos a empezar, ¿qué llevo yo en mi mochila de montaña? Vale, antes de todo, esto que para mí es súper, súper útil. Esto es, pues si vamos por la montaña y me quiero sentar, pues esto va de maravilla, porque te puedes sentar encima de una piedra y no te haces daño. Y es súper cómodo. Yo estoy encantada con esto. Ya, ya. ¿Es verdad o no? Me encanta. Él también lo tiene. Pero es que yo lo uso un montón. Y veis, ocupa súper poco. Esto lo llevo siempre. Bueno, es que todo lo llevo siempre. A ver. Coral. esta gorra me encanta. Yo le llamo mi meta. ¿Cómo se llama? Yo también le llamo siempre mi meta. Sí, mi meta. A mí todo lo militar me encanta, Pitis. O sea, es que la ropa militar me encanta. Y bueno, pues el Piti Mayor me regaló esta gorra y me es muy útil porque yo me hago así, me hago la cola, esperad, y me pongo mi gorrita y yo voy la mar de bien. Y me encanta y la uso un montón. ¿Qué más? Bueno, llevo este cofre porque hago colección de flores y hojas y siempre por donde voy, pues cojo y tengo una libreta aquí que las voy pegando y me voy apuntando de dónde es y tengo de un montón de sitios. Siempre que no es parque natural, obviamente. Y claro, se sobreentiende, ¿no, Miki? Sí, claro. Ahora que si un día me encuentro una flor muy bonita. Ay, miescus. Y cómo lo hago enrabiar, a veces le digo, voy a cogerla, no, y yo sí, así lo hago enrabiar un poco. Bueno, pues tengo este cofre que va muy bien. ¿Enrabiar has dicho? Rabiar, rabiar. Lo pongo aquí y así no se me chafa y lo llevo siempre este cofre. Luego, mis guantes. Espérate que solo llevo uno. Ah, ay, ay, ay. Llevo mis guantes. Hombre, en verano esto no lo llevo. Pero ahora sí. Mis guantes. ¿Esto cómo se llama? Una braga. Una braga que es de Decathlon y va genial. Es que abriga un montón. Y me encanta. Llevo mi monedero, que esto viene y va de casa aquí, pero llevo mi monedero. Y un botiquín. Que hoy, pues me ha salvado. Sí. ¿Verdad o no? Sí. A ver, ¿qué llevo en el botiquín? Lo enseño también. Hombre, pero poca cosa ahora, porque no la has usado ya. No, pero la he vuelto a guardar para renovarla. No, la hemos guardado en otro sitio. ¿El qué? El topionic y todo. Ah, bueno. Claro. Hombre, porque, bueno, Bruno se ha hecho daño, como habéis visto, y hemos comprado topionic y suero fisiológico. Y claro, lo tenemos aquí porque son una botellita grande. Pero aquí me ha salvado por la mascarilla. Ah, bueno, sí. Porque, claro, nos hemos ido andando a un pueblo que está cercano. Hemos ido por la montaña y claro, vamos solos y ninguno de los dos hemos pensado con la mascarilla. Y cuando íbamos a entrar en el pueblo, dice, ¿llevas mascarilla? Digo, pues no. Y él dice, yo tampoco. Y entonces me ha venido a la cabeza que mi super botiquín, ahora está así, pero estaba envuelta, yo llevaba una mascarilla, o sea que súper bien. ¿Me ha salvado o no me ha salvado mi botiquín? Llevo unas tijeras que van de coña porque le he tenido que cortar un poquito el pelito a Bruno. Me ha ido súper bien. Azúcar para una bajada de azúcar. No sé por qué, pero bueno. No ocupa. Y tiritas, Pitis. Varias diferentes tipos de tiritas. Gasas. Estos palitos, pues,
si tienes que limpiar alguna herida, gasa, que también la hemos usado hoy, y luego unas pinzas, por si alguien se clava algo, poderlo quitar, y esto que es una... ¿Cómo se llama eso? Es una manta de emergencia. Pues eso es lo que yo llevo en el botiquín. Bueno, ya lo guardaré luego. Vale, esto es la cremallera grande. Luego, en la pequeña de delante, llevo una bolsa de las necesidades de Bruno y Maggie. No sé por qué, porque llevamos el huesecito con todo el rollo, pero aquí, siempre va bien. Pero aquí siempre llevamos una, pues cualquier cosa. Una linterna, esta, y llevo otra, ¿no? Así, llevo dos. Esta es muy chula, esta pequeñita me gusta mucho porque es súper pequeña, molesto, sí, pero ilumina mucho. Llevo dos linternas, un boli. ¿Por qué? Porque yo normalmente no me llevo el móvil, porque lo lleva él. Pero me gusta siempre llevar un boli por cualquier historia. Y uno de los motivos es, que ahora me lo he sacado, pero siempre lo llevo, una libretita. ¿Y por qué? Porque si me encuentro un piti, me apunto el nombre, porque si no, luego a mí se me olvidan los nombres. ¿Es verdad o no? Entonces, un boli, bastante friki, plateado. Pues que yo soy bastante friki, piti, ya sabéis. Aquí me falta un pintauñas. O sea... cacao, esto sí que no me puede faltar, porque se me secan un montón los labios. Entonces, el cacao, y ahora viene lo guay, que no sé para qué es esto. Imaginaros que vamos por la montaña y... ¿Pero qué peliculera? Nos secuestran al piti mayor. Y yo, ¿qué hago? Pues hago plam y ale, ¿y qué pasa? Se ilumina. Eso es, se ilumina. Una bengala, ¿no es esto? Una luz. Una luz. Ah, pero esto, ¿para qué sirve? ¿Para iluminar quién? A nosotros. Y lo lleva ella, ¿eh? Ay, es que... Y quería ella una luz. Pero esto no es una luz, esto es para que me vean. Esto es una luz, para ver. ¿Para ver yo? Sí, y para que te vean. Para que me vean. Eso bien. Pues esto. Que a mí lo que más me gusta es lo último, lo que os voy a enseñar luego. Luego, temperatura, brújula y pito. Y ahora, lo que más. Y pito. Ah, porque si secuestran al piti mayor y yo estoy por allí y tengo que pedir ayuda, pues hago los tres cortos y uno largo. No, tres cortos y tres largos. Ah, ¿ves? Vale, anda que. Si se tiene que salvar por mí, pero entonces yo abriré mi mochila y sacaré esto. Y ahí. ¿Es guay o no es guay, pitis? ¿Esto cómo se llama? Es una navaja. Grande, ¿eh, pitis? Pero me gustó, porque haces así. Y nunca se sabe. Mucho loco por la vida. Pues sale. Vale, pues esto es lo que llevo en mi mochila. Llamarle como queráis. Si fuera de supervivencia, yo llevaría un pintauñas. ¿Por qué? Y un poco de quitasmalte. Porque nunca sabes. Y a mí me gusta llevar siempre las uñas. Se secuestran a él. Y yo tengo que empezar a ir por la montaña. Se me estropean las uñas. Pues ahí en un rinconcito, pim, pim, pim. Te pintas, pitas y ya está. Hala. Sale, corto y cierro. The next day. Thank you.
frío. Estamos aquí. Yo estoy cansada hoy, ¿eh? Un poco. ¿Un poco cansada? Sí. Bueno, hicimos más ayer, ¿no? Ayer sí, ayer. Bueno. Hicimos una buena caminata. Sí, pero hoy también, ¿eh? Bueno, porque había más pendientes hoy, quizás, ¿no? Sí. Hoy hacía más subidas y ahora estoy cansada. Pero bueno, mirad, estamos en un sitio súper bonito. Es una ermita y se está súper tranquilo. Es que mirad. Bueno, esto es la magia que está comiendo la piña. No se oye nada, se está súper bien, pero súper bien. Y bueno, habéis visto imágenes del paseo de hoy, con las fuentes y la Maggie, que con el frío que hace, nada. Qué risa, revolcándose allí en el hielo, pero una pasada, una pasada. Y Bruno, la heridita que se hizo ayer la tiene ya muy bien, o sea, se la limpiamos con suero, le estoy echando 3 veces al día Topionic. Y está la mar de bien, aunque mañana lo llevaré al veterinario, no vaya a ser que necesite alguna crema antibiótica o algo, pero está súper bien. Y ya está, Piti. Sí. Y si os ha gustado, pues nada, suscribiros como siempre, darle a la campanita. Para estar al día de todos los vídeos, que esto es gratis. Ahí está, os dejamos también por aquí arriba el enlace al Instagram. El nombre de mi canal. De Eva Pitiusa. De Eva Pitiusa. Y nada. Pues, bendito arriba, si os ha gustado. Eso sí. Pues nada, ala, Pitis. Nos vemos como siempre decimos. Hasta el próximo. En el próximo. El próximo.